Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos del capítulo 53 de la telenovela turca Él es mi hijo. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con el pequeño Efe. Asha entra en su habitación a darle los buenos días y le lleva el desayuno a la cama. Efe se pone muy contento y le propone que vean una película juntos. Luego Asha se va de la mansión muy pensativa. La escena cambia a Sille. Ella está arreglándose en su habitación y se da cuenta que Sule le dejó el collar que le había regalado Ali a ella en el pasado y se pone muy triste de verlo. Después de unos minutos, ella va a la habitación del padre y le reclama por haberse metido con sus cosas personales. Ella le pregunta que si recuerda ese collar y él le dice que fue el collar que ella había usado en su boda. Así Ye se desespera y le dice que qué clase de persona es él, y el abuelo le responde que ella es una zorra. Él le dijo a Rizash que la matara hace mucho tiempo porque ella era una zorra. Así Ye se molesta y con ira se quita su pañoleta del cuello y lo ahorca. Minutos más tarde vemos a Emine y a Zeynep limpiando toda la casa, ya que Emine va a recibir una visita de un pretendiente para Zeynep. En ese momento llega Asha y Emine la saluda. Ella le cuenta que en la noche tendrá una cena con todas las vecinas, pero que será mejor que no esté, porque ella no se la lleva bien con sus amigas. Asha se queda aterrada y le responde que ella sí se la lleva bien con todas sus vecinas, pero que si la intención de ella es que no esté en la cena, Asha no irá. Asha se va a otra habitación y Zeynep le dice a Emine que espera que sea muy discreta para que no se dé cuenta. Emine le responde que ella se hará cargo para que todo salga perfecto y lograr que ella se pueda casar. Después de unos minutos, Asha sale de la habitación y le entrega a su madre unos aretes que había guardado desde niña como el regalo más preciado de su niñez. Tuvo que esconderlos de su madre porque ella vendía todos los objetos de valor. Emine los recibe y le dice que estarán mejor en sus manos, pero Asha le responde que será como el amuleto de la suerte que le dejará. Asha le abraza diciéndole: «Madre, no te vayas a preocupar si no sabes noticias mías, estaré bien». Emine se despide de ella preocupada. Asha se va y Emine dice que le da la sensación de que Asha se estuviera despidiendo, y Zeynep le dice que es así. Asha irá a algún lado, pero Emine no le cree y le dice que deje de crear chismes porque Asha jamás abandonaría a su hijo y tampoco Hassan lo permitiría. Por otro lado, vemos a Hassan en el taller terminando de arreglar su primer carro legalmente. Él está muy contento porque lo hizo en un día y en ese momento entra Asha y lo felicita por su trabajo. Él le responde que si ella gana la custodia y le llegan a preguntar a su hijo en qué trabaja su padre, él podrá decir que es mecánico. Asha se conmueve y saca de su maleta un regalo. Ella se lo entrega y le dice que él debe abrirlo solo cuando ella se vaya. Hassan se queda pensativo y Asha se va al baño. Hassan dice que ya que se fue, destapa el regalo. Nota que es una grabadora de voz y le da play. Él escucha una conversación con ella en el pasado donde ella le cuenta que su sueño es que tengan una casa rodante para ir a todas partes. Hassan le pregunta que a dónde irán y ella le responde que a un lugar donde no los alcancen los problemas. Él se queda muy pensativo y en ese momento sale Asha del baño y le dice que ella le había pedido que no la abriera. Hassan le pregunta: ¿por qué me das esto? Ella le responde que es un recordatorio y que ya se tiene que ir. Él le coge el brazo preguntándole a dónde y se le cae el bolso. Él lo recoge y se da cuenta que Asha lleva una foto de Fe y de ellos dos juntos. Él le dice que no la dejará ir hasta que le diga a dónde irá. Asha se pone muy triste y lo abraza diciéndole que la perdone por no apoyarlo ni estar con él. Ella le cuenta que asesinó a alguien y que ahora se tiene que entregar. Hassan se queda aterrado por la noticia y le pide que le cuente cómo pasó todo. Asha le cuenta y le dice que era su muerte o la de otro, y que prefiere entregarse ahora que después que tenga la custodia de Fe. Hassan le dice que todo estará bien y que él se inculpará de todo.
Él sale en su auto y Asha detrás de él, diciéndole que no lo haga. Regresamos a la mansión Karasu. Vemos a Ali Kemal arreglarse para irse para la empresa, pero antes de irse juega un rato con el pequeño Burak y Zule. De repente, le llega un mensaje de texto de Asha diciéndole que ella no soporta más esa situación que la atormenta y va a ir a confesar toda la verdad a la policía para entregarse. Que ella no lo involucrará, a cambio de que él le permita a Hassan ver a su hijo algunas veces. Por favor, cuida a mi hijo. Ali Kemal se pone muy pensativo y Zule le pregunta si todo está bien. Él le responde que Asha tiene un problema y ella le dice que a él no le importa su familia, solo a Efe y toda la gente que tiene que ver con él. En ese momento, Efe sale de su habitación y los escucha hablar mientras Ali Kemal le responde a Zule que Efe es muy importante para él. Zule le dice, Efe, Efe. Ese niño ya me tiene harta, deberías darle más atención a tu esposa y a tu hijo Burak. Pero Ali Kemal le responde que él hace lo que puede y que no puede más con todo eso. Zule se molesta y le dice que si ellos no son suficientes para él y que deje esa obsesión con Efe. El pequeño Efe, después de escuchar toda la discusión, se va muy triste para su cuarto. Y Ali Kemal le responde a Zule que si verdaderamente está muy harta, ya tendría que haberse ido. Luego vemos al pequeño Efe en su habitación empacando sus maletas, muy triste, después de haber escuchado a sus padres discutir por él. Él va a la habitación de Burak a despedirse y le dice que sus padres ya no pelearán por él y que su madre ya no lo quiere. «Sé un buen niño, Burak. Trata de no portarte mal. No me olvidaré de ti». Y te buscaré cuando seamos grandes. El pequeño Efe se escapa de la mansión y se va caminando por la calle. Él se encuentra con Rizash, pero a él no le importa verlo solo y sigue su camino. Efe sigue caminando hasta llegar al parque, pero él no se da cuenta que un hombre lo está siguiendo. Una de las madres de los otros niños le pregunta a Efe por qué está solo. Y él le dice que él fue solo al parque porque ya es un niño grande y que su mamá sabe que él está allá. La señora se queda sorprendida y juega con él. Mientras tanto, vemos que Asije se da cuenta que Efe no está en la mansión y le dice a Zule que le ayude a buscarlo. Zule sale desesperada a buscarlo y dice que ahora Ali Kemal la culpará por ello. Pasan un par de minutos y Asije llama a la policía. En ese momento llega Rizash y Asije le dice que si la desaparición de Efe tiene que ver con él, se las pagará, pero él le responde que él no sabe nada de ese pequeño. Por otro lado, vemos a Hassan discutir con Asha en el carro y le dice que él se va a entregar para que ella pueda criar a su hijo. En ese momento, Ali Kemal se atraviesa en medio de la carretera para impedirles el paso. Asha se baja y le dice a Ali Kemal que así trate de impedirlo, ella va a confesarlo todo y no le importará arruinar su vida. Hassan le dice, espera Asha, ¿es decir que Ali Kemal te estaba amenazando? Y Ali Kemal le responde que ella no ha matado a nadie y que él le había tendido una trampa, que lo lamenta y pensó que de esa forma se quedaría con Efe. Asha y Hassan se quedan aterrados. Ella le dice que cómo fue capaz de mentirle de esa forma tan cruel. Hassan le dice que él ha llegado muy lejos y le pega un puño en la cara. Ali Kemal no hace nada y le dice que lo golpeó otra vez y que lo volvería a hacer si fuera necesario para proteger a Efe. Hassan lo vuelve a golpear y Asha le dice que es suficiente y que mejor vayan a reconocer a Efe porque la custodia será de ellos. En ese momento, Zule llama a Ali Kemal y le dice que Efe ha desaparecido. Él cuelga el teléfono angustiado y les dice a Asha y Hassan que deben ayudar a buscarlo. Después de unos minutos llegan a la mansión y hay un operativo de policías recolectando pistas de dónde puede estar. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.